saco se lo agarra. Para que se puso el saco fue usted. Estoy hablando en el programa El Tiempo de los Infieles. Ah, ya. Porque se viene la bachata. Ah, ya la capté. Ahora sí. Ya, ve. ¿Lo presentamos? Lo presentamos. Está lista ahí la barra, miren. Sí. ¿Cómo si te llaman Romeo Santos? Y está listo él para calentar y poner hot este escenario. Señoras y señores, aplausos para Romeo Santos. Fuerte el aplauso para Romeo Santos. Gracias a las bailarinas también. Buenas noches, Romeo. Vamos a ver qué le parece al jurado, Paulo Zeta. Romeo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Qué dijo, Lil? Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Digo. Turno. A ver, bueno, Romeo, veo que estás empezando a bailar más en el escenario, estás interactuando con las bailarinas, eso me hace recuerdo mucho a tu artista. Quiero que trabajes también en el tema de parecido físico, tienes que comer más ensaladitas, tal vez en las noches, no sé, y hacer un poquito más de ejercicio como para parecerte más a él. Por lo demás, me gustó. Yo sé que vocalmente falta todavía un poco de trabajo, pero fue una presentación buena. Vladimir Bravo. Bueno, en realidad, eso de las ensaladitas deriva en una sola palabra. Hay que perder peso, Romeo. Y eso es un hecho de que lo venimos hablando desde prácticamente desde tu primera gala, porque necesitamos una cercanía física también. Pienso que esta noche para mí nos faltó la imponencia del artista. Esta canción en particular te da la oportunidad de ser más seductor, de ser más centrador, de arriesgarte más, de ponerte en una posición del macho, que es lo que Romeo hace cuando canta estas canciones para intimidar a las chicas. Creo que aquí hubo mucha timidez y eso para mí te tiró un poquito hacia abajo. Nil Gandarilla. Demasiada timidez, diría yo. Ya hay diferencia entre ser tímido y estar inseguro. Y fue inseguridad lo que mostraste hoy día. Estuviste fuera de tiempo en algunas ocasiones también, fuera de tono, obviamente. Parece que vos sos el que necesitas las alas ahora, porque Luciano se llevó toda la seguridad de todos. Así que, por favor, póngase a trabajar. ¿Cómo toma la devolución Romeo Santos? Bueno, voy a seguir trabajando. Cada observación que me dan, la voy a trabajar detalladamente. ¿Está trabajando ya en el tema de bajar de peso? Sí, he estado trabajando ya. Es demasiado costoso, pero se puede. Bueno, y quiero corroborar esto porque lo he visto con mis propios ojos. Son bastantes kilitos. Veamos cuántos kilos debe perder Romeo Santos. Toma asiento, por favor. ¿Ubicado? Nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué? ¿Porque vas a hacer dieta? Sí, primera vez. ¿Cómo te alimentas ahora normalmente? Estoy acostumbrado a comer harto. Entonces ahora vamos a hacer como un cambio total en tus hábitos alimenticios, donde vamos a poner comida saludable. Tú sabes que el personaje que tú estás representando es delgado, es bien trabajado, entonces tenemos que lograr eso. ¿Estamos bien? Listo, vamos a la balanza. 97 kilos 400, eso estamos pesando. Entonces necesitamos bajar bastante, ¿no? Tu peso ideal para llegar a semejarte a tu artista, que es Romeo, es 75 kilos. ¿Queremos o no queremos? Queremos, parece. Bueno, necesito que tu dieta sea acompañada de ejercicio. Voy a cumplir todo a pie de la letra. Llegó la hora de comenzar con mi rutina de ejercicios. Que cumplir con la rutina que me dieron. Se iba a costar, pero di mi palabra de que lo iba a lograr. Otro día más de ejercicio. Ya
pronto se viene un Romeo Santos más en forma. Me gusta verlo motivado porque son 22 kilos 400 que tiene que perder Romeo Santos. ¿Cuántos ha perdido ya hasta el momento? La verdad falta el pesaje porque, bueno, tengo miedo a la balanza y ahora no quiere acercarse. Me pasa lo mismo a mí, amigo, te entiendo. Pero esta rutina debe ser de todos los días, ¿no? Sí, hay algún día que no puedo hacerla, pero lo compenso por las noches. Wow, ¿eso se puede? No, hay que hacerlo igual, pero todos los días. O sea, no lo hace durante el día, pero lo hace en la noche. ¿Con ejercicio o no comiendo el pollito con papas? Nada de pollito con papas. Chao, papas fritas. Chao, frituras. Pero se puede comer rico, comer saludable. Te lo digo yo, se puede, ¿no? A ver, con ese aplauso le vamos a dar ánimo, le vamos a dar a Romeo Santos. Yo confío que usted lo va a lograr. ¿Sí? Un besito, Romeo Santos. Además se va a ver más guapo, va a ser beneficioso para él, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa un ratito nada más. Usted no se despegue, a no ser que sea para servirse la Coca-Colita o acomodar a la familia que va llegando, porque nos vamos un ratito y seguimos con Kalimba, atención, y David Bisbal. Así que la noche de Yo Me Llamo continúa. No se mueva, lo estoy espiando, ¿eh? No se mueva.